Amigos, tenemos más noticias de Centroamérica. Los candidatos presidenciales en Honduras les quedan solo 5 días de campaña electoral de cara a las elecciones generales de este 26 de noviembre próximo. El próximo lunes vence el periodo de propaganda electoral y concentraciones políticas según el cronograma electoral del Tribunal Supremo de Honduras. Así que los candidatos presidenciales y todos los candidatos a elección popular están en la recta final para conquistar la simpatía de sus electores. Este año la campaña electoral cambió mucho en Honduras gracias a la entrada en vigor de la Ley de Política Limpia, que pone freno a los gastos excesivos en publicidad y propaganda política y busca cortar el financiamiento ilícito de campañas. Estas últimas horas, los candidatos presidenciales las están aprovechando para presentar sus propuestas. Lo que nosotros vamos a hacer es un nuevo pacto social en Honduras, en donde tengan inclusión todos los sectores sociales, especialmente los que hoy no están representados. Vamos a reconstruir el Estado de Derecho, que se ha perdido. Restableceremos el orden constitucional roto en el 2009 con un golpe de Estado. Llamaremos a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICI, para que nos diga qué hicieron mal y qué estamos haciendo mal nosotros, para que juzgue y castigue. Daremos a todos los hondureños servicios públicos de alta calidad y acceso a la salud, a la vivienda digna y a la educación. Si usted está viendo esto, es porque al igual que yo, quiere transformar Honduras. Quiere recuperar nuestra paz, nuestros legados, nuestro futuro. Quiere que dejemos de ser el país más peligroso del mundo para ser uno más equitativo, más justo y con oportunidades para todos. Yo también soy padre y como buen padre quiero una Honduras donde mis hijos puedan tener sus hijos sin preocupaciones ni temores. A que juntos sigamos construyendo la nación que nos merecemos y yo sé que podemos hacerlo. Los hondureños, además de presidente, eligen a 3 vicepresidentes, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano.